Bueno, yo inicié más o menos como a la edad, pues desde chiquito me gustaba el fútbol, en el colegio jugaba harto, pero ya más como tirándome al lado profesional, o sea, intentando buscar lo profesional, entré a una escuela como a los 12 años, ya como tener mejor formación y pues buscando eso, el sueño de ser futbolista. Mi familia no es muy futbolera, digamos, pero pues un primo mío era, pues ya estaba buscando también el sueño y me comenzó a motivar que le hiciera y de una, y pues ahí siempre fue como la motivación con mi primo, que era como lo más cercano ahí. El colegio, pues yo he participado más o menos como en unos 4 o 5 encuentros deportivos, pero el mejor fue el del Poli. Fue como el más organizado, tuvo mejores bases, todo. Y pues más o menos ese fue como la mejor experiencia que he tenido con el colegio. Bueno, la Copa Poli me pareció muy organizada, nos dieron muy buenos premios, nos dieron becas, un amigo mío está estudiando allá, nos dieron muy buenas becas. No sé, nos enseñaron, pues yo fui a la final y nos enseñaron las sedes muy buenas, todo muy organizado, todo muy bien. Y participé con mi colegio, el Yomoy Parres. En el primer torneo quedamos de segundo puesto y en la final Poli quedamos campeones. Inicié desde muy chiquito. Mi papá tiene un club de fútbol. Desde ahí nació esa pasión. Ahí empecé a entrenar con él. Mi hermano me ayudó mucho. Y desde ahí comenzó el gusto al fútbol. Estoy jugando en Independiente Santa Fe. Juego de central o lateral izquierdo. Actualmente juego en el colegio y esperando el torneo Copa Poli. Tenemos un buen equipo. Vamos a intentar hacer una buena competencia. De la Copa Poli espero pues un torneo organizado, con alta competencia, buenos equipos y ganar, ser campeón. Desde muy pequeño estuve de la mano del deporte, del fútbol, entonces es algo que siempre he llevado casi que en la sangre.